Queridos colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y estén todos respetando esta cuarentena que se acaba de alargar 7 días más para 6 comunas de la región metropolitana acá en Santiago de Chile. La cuarentena debería ser ya nacional, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? 7 días más encerrados, así que cuídense mucho y cuiden a sus familiares, vecinos, amigos, etc. Me llegaron bastantes mensajes sobre después del video de las 5 guitarras que no volvería a comprar. El video ya tiene 50.000 visitas en 6 días. Creo que es el video que más visitas ha tenido en mi canal. Así que súper bien. Y me parece que deberíamos hacer estos videos más seguidos sobre 5 pedales que no volvería a comprar, 5 amplis, etcétera, etcétera. Pero también en Instagram me habla mucha gente, sobre todo cabros más chicos que están en el colegio, qué sé yo, que están comprando su primera guitarra y no saben qué comprar. Y me dicen, oye, Guitar Express, ¿me conviene la S10 de LTD o me conviene esta guitarra? Y yo, al igual que Ariel Pozo, como lo ha dicho en muchos de sus videos en vivo que yo suelo ver, no soy nadie para recomendarte una guitarra, tú tienes que ir, probar la guitarra y si te gusta y tienes el presupuesto, cómprala. No digas que... No esperes que alguien te diga que la guitarra es buena para comprarla. Pero, así como dice Ariel Pozo, que estoy muy de acuerdo con lo que dice, yo también cuando compro algo que no sé lo que, digamos que no soy experto o no estoy tan al tanto de lo que está pasando sobre algo que me voy a comprar, por ejemplo, no sé, una lavadora, le pregunto a alguien que haya tenido varias lavadoras, o bien que sea un experto en lavadoras, que me ayude un poco o que me oriente a qué guitarra, a qué lavadora comprar en ese caso, por dar un ejemplo. Entonces considero válido que me hagan esas preguntas y yo con gusto los trato de orientar siempre y cuando me den la mayor información posible. ¿Qué música tocan? ¿Qué presupuesto tienen? ¿Puente fijo, puente flotante? ¿24 espacios, 22 espacios, etcétera? Bueno, el día de hoy y después de hurgar harto entre todas las guitarras que he tenido en estos últimos años, decidí hacer el video de cuáles son, en mi opinión, las 5 guitarras. Digamos de mejor calidad que puedo recomendar por menos de 100 lucas. 100 mil pesos vendrían siendo, con el dólar como está, como $120 aproximadamente. Vamos a empezar primero por la Hofner Rockwood Pro RP250. Esta guitarra yo tenía una modelo Tobacco Sunburst que tenía unas cápsulas tipo Di Marzio blanca. Es un modelo Les Paul de 22 espacios, de caoba con tapa de arce. Escala 24 3 cuartos, tipo Les Paul, la guitarra súper rockera, sonaba a la raja. Me costó como 80 lucas hace como 7 años y todavía se pueden encontrar usadas por las 100 lucas. Así que definitivamente una guitarra que puedo recomendar. De los mejores sonidos Les Paul que van a encontrar por menos de 100 lucas. Están al nivel de, digamos, de esas guitarras noventeras coreanas. Háblese como Epiphone Les Paul, etc. Suena súper, súper bien. La segunda que tengo acá es una Yamaha Pacífica. La Yamaha Pacífica para mí siempre ha sido la mejor inversión de guitarra o la mejor guitarra con la que pueden empezar si hablamos de una guitarra tipo Super Strat. Tengo entendido que las Yamaha Pacífica se empezaron a hacer en los 90, principios de los 90, creo que el 93. Y a la fecha todavía las hacen. Ahora son mucho más caras que antes, obviamente. Creo que nuevas valen como entre más de 200 lucas. Pero usadas todavía se pueden pillar los modelos 112 o 012 por menos de 100 lucas o más o menos 100 lucas. Estas guitarras tenían cuerpo de Alder, trémolo, dos pivotes, configuración HSS, es decir, una humbucker en el puente que te da todo ese sonido rockero, pesado, duro. Y dos cápsulas singles en el cuello y en el medio, que te dan ese sonido un poquito más delgadito, que es ideal para tocar blues, funky, etc. Seguimos con la tercera guitarra, tenemos la Schecter. Quise hacer un compilado de guitarras tipo Les Paul, Strato y también para tocar metal, un poquito de todo. La Schecter modelo C1, a pesar de que es china, la verdad que es una Super Strat excelente. Tiene 24 trastes, puente Tunomatic, tiene la tapa de la guitarra, la parte... Digamos, la parte de arriba del top tiene forma, que es mucho más cómoda para el brazo, por ejemplo, a diferencia de la Hofner, y es una excelente guitarra por el precio también. Después la siguiente, que recuerdo muy bien, era una Jackson JS22 modelo Dinky, que esta tenía una nuez de grafito, es un modelo Super Strat también, yo tenía el modelo HSS también, excelente guitarra, 24 espacios, etc. También hay modelos de la JS22, de hecho tiene 22 espacios, la 24 tiene 24. Y la gracia de esa guitarra es que tenía una nuez de grafito, por ende la afinación era súper estable en esa guitarra. Tenemos entonces la Hofner Rockwood Pro 250. Voy a poner igual los nombres acá abajo en la descripción para que las busquen y en el futuro
Como ya muchos me han pedido, voy a empezar a poner las fotos aquí en el video. Después tenemos la Chekter C1, la Yamaha Pacifica, la Jackson JS22. Y la tercera es una Washburn. Yo siempre le tiraba harta caca a Washburn porque hartos amigos en el colegio tuvieron esa guitarra, la típica con microafinación, y nadie sabía cómo ocupar la microafinación y todo se nos desafinaba la guitarra, no sabíamos que había que soltarle la nuez acá, etc. Y la verdad que es un quilombo de guitarra, como dicen ahí nuestros colegas trasandinos. Pero la Washburn X50 es una guitarra de lujo, buen hardware, buenas maderas. Esa guitarra venía con cápsulas Duncan Design, que en mi opinión no son muy buenas. Pero con un cambio de cápsulas y un par de otras cosillas y una buena calibrada, la verdad que es una excelente guitarra por el precio. Así que ahí lo tienen, amigos. Las 5 guitarras que yo les puedo recomendar por menos de 100 lucas. Cualquier duda me la hacen saber en los comentarios o a través de Instagram. Les sugiero que se suscriban al canal. Cuídense y nos vemos en un próximo video. Saludos, colegas.